¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Aldo? Yo estoy muy contento porque está él. Bueno, menos mal. Recuperado, Aldo. Usted no. Yo pero, también, por supuesto. Pero no me lo dice. Bueno, pero sigo sí, sabiendo todos los días. Qué lindo. Está bien. Estuvimos observando. Muy contento. La gente está preocupada porque dice, Palermo es de Boca, pero sale alguien y dice, no, es de River. La verdad es que hay otro Palermo... que te dice, lo va a comprar la Lin. Ah, es cierto. La verdad es ¿para que... qué lo quiere la Lin? ¿Que va a probar para Racing, propio, para no? Racing, supongo. No, la única verdad es que Palermo desapareció. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Palermo? Eso queremos saber nosotros. ¿Está en Buenos Aires? ¿Dónde está? Nadie sabe dónde está Palermo. ¿Sí? Ya sé, no, por allí. En los lagos. Esto tiene que ver con el jugador de Estudiantes de La Plata, el cual le dijo al profesor Córdoba, no me tengas en cuenta para los entrenamientos de Estudiantes, porque antes quiero saber dónde voy a jugar. En un momento determinado se pensó que iba a jugar en Boca. Alguien salió por allí a decir que puede ser jugador de River. En este momento, la verdad, es que no se sabe dónde está él. El jueves, yo tuve un contacto telefónico con él, me dijo, no tengo la menor idea de dónde voy a estar. A lo mejor no estará en Colonia, en algún lado. Yo hoy me junté, me comuniqué con una persona, sí, allegada a Palermo, me dijo que él sabe dónde va a ir, o sea que progresamos. Progresamos lo que tuvo usted, ¿sí? Ahora, la historia del fútbol argentino... A mí me parece que tiene que ir a Boca. ¿Sí? Debería ir a Boca, ¿no? La historia del fútbol argentino parece estar marcada por este tipo de juegos. Un grande quiere un jugador e inmediatamente sale el otro a tratar de complicar la negociación para acrecentar la transferencia, para traerle problemas a ese grande. Le pasó a Boca en un momento determinado, bueno, tendríamos que recorrer la regalista. ¿Usted dice un club grande o un intermediario grande? Ah, ¿a qué se refiere usted? Historia. Ah, es grande, va, no se sabe. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, que muchas veces pasa que es el intermediario grande, pero termina en un club grande. Sí. Porque el caso de Salas... Si usted es grande, tiene que trabajar con un club grande también, ¿no? Sí, lo que ocurrió es que en el caso de Salas, Salas vino a Boca, estuvo un día o dos concentrados con Boca y terminó jugando en River. Se lo llevó el mismo intermediario. Sí, ¿sí? Pero parecía que Bilardo no lo quería mucho, ¿no? Que lo asesoró Russo, qué raro, porque Russo me dijo que es un genio, que es un crack, Salas. Sí. Si lo asesoró Russo, hay un intermediario, no creo. Me parece que debe ser el mismo que está mencionando usted. Sí. Yo menciono a Gustavo Mascardi. Ah, entonces me parece que sí, es el intermediario, claro, que hizo las negociaciones entre Boca Juniors y Cáceres y en algún momento Por la transparencia Perón. Del fútbol. Creo que por la transparencia de del fútbol. Por la transparencia del fútbol me parece que, por eso decía, debería ir a Boca. Sería un acto transparente. Si no, teme usted. Sí, temo. Decía Mariano. Decía que ese intermediario, me parece que es Mascardi, va a ir a buscar a dos jugadores de Colón de Santa Fe, uno es Cristian Castillo. Para llevarlo a River. Es muy probable. Para llevarlo a River. ¿Eh? Pero en el fútbol argentino, aunque no se juegue oficialmente, hay palabras que matan. Ah, no se jugó hoy, ¿verdad? Oficialmente. El panorama es lamentable por el momento y bueno, esperando una resolución por el tema Basile, que para nosotros es fundamental. La cosa no pasa solamente, no pasa por el dinero, sino que uno, yo lo único lo que exijo es que es entrenar bien, hacer una pretemporada para que uno pueda estar fuerte y pueda estar como uno tiene que estar dentro del campo de juego. Si alguien dijo, algún compañero dijo que no estamos bien físicamente sin antes expresarlo donde se debe expresar, está equivocado. ¿Y es posible la unión o por lo menos la paz? No, Otero, no hay de ninguna manera ninguna posibilidad de unión. Que por más presidente de AFA que uno sea, por más antecedentes que tenga, que cada uno ocupe su lugar. Yo ocupo el mío, pasaré al de él. Si él dice que no tomó nada, no tomó nada. Aunque no lo quiera, por una sustancia quizá que no te mejore el rendimiento para nada, uno queda pegado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Hablaste con Ricardo? ¿Hablaste con el presidente? Uy. Lo que hoy sí me quita el sueño es poder dar la vuelta con Boca y esto creo que este es el mundial, ¿eh? Si se hace la transferencia, Boca tendrá que jugar en dos canchas diferentes porque indudablemente no va a tener la capacidad suficiente los estadios para poder soportar al hincha de Boca. Molesta, a mí me molesta desde el principio de que se nombraron tanto arquero y bueno, aguanté hasta ahora, se terminó el torneo y ahora ya uno está medio cansado, ¿no? Por ahora sos el uno de Vélez. Por ahora, veremos más adelante. Tanto Chilaver más que nada, es un arquero, no gana los partidos y bueno, que no voy a dudar que es un arquero impresionante que en los últimos momentos y en los últimos años se ha convertido en el mejor del mundo, no lo niego, pero que él y otro jugador como Maradona vayan a ganar ellos solo un partido o un campeonato es bastante complicado.
Si no me transfieren, me tendrán que resarcir lo que pierdo, eso lo tengo bien claro. Tener celos entre ustedes, porque todos van a querer jugar y solamente van a traernos a la cancha. Celos. Eso es lo que no tiene que pasar. Si el equipo en las 3-4 primeras fechas no logra rápidamente consolidarse, entonces la presión se le puede volver una contra insostenible. Alguien le dijo hoy a Macri, alguien ha llegado a Macri, que lo compre a Chilavert, aunque cueste 4 millones de dólares, porque no está comprando un arquero, sino que está comprando también un delantero. Para mí ya lo compró. ¿Ya lo compró? Sí. Habló como hombre de Boca, Chilavert, en un momento. Me pareció que cuando habló de ese tema, las canchas... ¿Usted cree que ya lo compró? Sí, sí, sí. Para mí no. Bueno, faltará algún ajuste económico, ¿no? Sí. Viene mañana... Lo compró. Ahora viene Ciro Gámez, dentro de un rato, ¿no? No, el miércoles va a llegar. Ah, está demorando. Se quedó ahí en Valencia, Paella. No sé qué es lo que está haciendo. Seguramente parte de su actividad como dirigente de fútbol. No, seguro, sí, fue por eso. Vuelve el miércoles. El presidente de Vélez, pero Boca no compró todavía ni a Palermo, ni a los Barros Esqueloto, ni a Chilavert. Esto es así. Con esa persona misma que hoy charlé de Vive La Plata, me dijo, aquí se está rumoreando que Guillermo puede ir a Racing, por ejemplo. Esta noche podemos tener una sorpresa con respecto a los Barros Esqueloto. Pero Racing puede comprar jugadores. Tiene un pasivo de 40 millones de dólares y compra jugadores. Bueno, pero el que se anuncia que va a comprar jugadores para Racing es Daniel Lalín, que, como acaban de escuchar, no quiere saber nada con el presidente actual, Osvaldo Otero. Pero el que descansa, y descansa tranquilo, es River. Sus dirigentes están en Punta del Este y los jugadores vuelven mañana al entrenamiento. El Chupa López va a River, se lo digo también, ¿eh? Sí, sí, va, ¿no? Sí, sí. A ver, River. La otra cara del River campeón. Un equipo no se forma porque sí. Para festejar un título, tener un símbolo, dar una vuelta, hay una historia que vivir. Tantos éxitos juntos, ¿qué quiere que le haga? No puede hacer nada. Orteguita se fue al Valencia para triunfar en el fútbol español. Y Marcelo Gallardo lo reemplazó con creces. El 3-3 con Boca del campeonato. Pero después, el lado oscuro de River. La goleada en contra con Estudiantes. El entredicho entre Berti y Ramón Díaz. River estaba herido. La Libertadores fue historia. Y Colón provocó una nueva goleada humillante. Y Francescoli intentaba desmentir. Entonces, todas estas cosas se crean, se inventan. No hay una interna, hace 2 años lo estoy diciendo, todo el mundo quería echar a Ramón Díaz, después pasamos por un momento donde se ganó y nadie dijo nada, y ahora otra vez. No hay una interna. Pero Ramón Díaz tomó decisiones. Berti afuera, Burgos por Bonano y Cruz y Salas volvieron a convertir goles definitorios. Frente a Racing volvió Berti, pero pese a las victorias, ya existían algunas políticas. Quedar hasta diciembre de préstamo acá, me quedaré, pero no con muchas ganas si no juego. Las decisiones las tomo yo. Y son terminantes. Y Trota se tomó revancha. Y por último, la magia de un grande. Y el título fue el premio para el mejor equipo. River, campeón. La gente ya se olvida de este torneo que se ganó. El domingo, si no se gana, seguramente empezarán nuevamente los insultos, empezarán a decir quién puede jugar, quién no, porque River está acostumbrado a ganar, entonces uno se tiene que preparar para eso. El futuro, ¿llegará Ariel López y también Palermo? ¿Qué pensará Macri? Ahora, el objetivo de River es la Supercopa. Un juego, ¿no? Le planteábamos recién sobre si Palermo llegará a River o no. Dice que por el bien del fútbol, dice usted. Por la salud del fútbol. Por la transparencia, claro. Sí, sería bastante desagradable que pasara justamente a River cuando... Acuérdese, no quiero decir marcas, ¿no? Todo el tiempo robándose jugadores, es espectacular lo de entre Boca y River. Pero no es entre Boca y River. A mí me parece que son los empresarios. Bueno, perfecto. Los intermediarios, me gusta tomarlo así. Pero tiene la anuencia... Es otro negocio. Pero perdón, tiene la anuencia de los dirigentes. Porque ellos los compran y después los ponen en esos clubes. Sin duda, sí. Ahora, recién en el informe de River vi pasar 2 jugadores. Uno de ellos me parece que va a jugar en Boca, en el próximo campeonato. Uno que festejaba para River allí. Sí, y otro, en el festejo, lo vi, es absolutamente prescindible. Y uno de ese que usted dice...
u otro, sí. u otro zaguero central, ¿verdad? Porque sí. usted se refiere pícaramente a un zaguero central. Quiero afirmarle. No, usted no me dejó terminar. Porque yo decía que había otro jugador allí. Hacen el programa ustedes dos. No, no, por favor. Ya lo vamos a decir. Pero yo quiero entrar también por esto que están haciendo. Disculpe, la gente en su casa quiere saber lo que está pasando. No haga lo que hizo en algún otro lugar, que yo después voy a decirle a la gente que hizo. Trate de quedarse hoy, ¿eh? Claro. El tema es el siguiente. A ver si me dejan terminar. Había dos jugadores que pasaron allí, entre tantos. Uno para mí va a jugar, ya te voy a decir quién es, o te lo va a decir otra persona. Uno que va a jugar en Boca, de River. Y el otro, que se declaró, cuando doy el campeonato lo había terminado, el mejor jugador del campeonato, ¿sí? Y resulta que River salió campeón sin él, que es absolutamente prescindible, que es Ortega. ¿Sí? Y el otro, ¿puedo decir yo? Ahora sí, dígalo. Trota. Trota, si Boca no compra un central, o dos, para mi gusto, pero en fin, si no compra uno, Chilaver, Navarro Montoya, Chilaver más Navarro Montoya, Boca va a perder algunos partidos por 4 goles, se lo aseguro. ¿Usted duda de la eficacia de la saga central de Boca? Tiene este que cambiar la saga central. No, 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 Fabri me parece un muy buen jugador. Entonces, lo mató a través. Perdóname. Lo que pasa es que está suspendido siempre, lo expulsan con mucha frecuencia a Fabri. ¿Quiere saber qué pasa en Boca? Es decisivo. Observemos. Boca se prepara para cortar una racha de casi 5 años sin festejos. Intentando revertir este presente opaco, llegaron al club Solano, Castillo, Luis Hernández y Caniggia. Yo voy a trabajar para conseguir un puesto. De ahí en más el bambino dirá. ¿Te bancaría ser suplente si es que te toca hacerlo? No me gustaría. Pero bueno, eso lo decía el técnico y yo estaré, como he estado siempre, al 100%, voy a tratar de estar al 100% para que cuando se me requiera tenga la oportunidad y volver a agarrarla. Necesito un poco de tiempo para, en la parte futbolística, entrenamientos, algún partido amistoso, seguramente, para llegar a un buen ritmo. Pero todavía se esperan más incorporaciones para este torneo. Tanta figura en todo verso, porque yo mucha figura no vi, ¿viste? Se habla de que este, el otro, pero al final llegaron el mexicano y Cali. Nosotros estamos queriendo ahora tratar de conseguir uno de los centrales y un arquero más. Si nosotros queremos, los de Boca queremos formar un gran equipo, en ese gran equipo entra Chilaver. Porque Chilaver está cotizado en una cifra muy alta y Boca, evidentemente, después de los recursos genuinos o propios, está en otra cifra mucho más menor. Y salvo de que haya excepciones, tanto porque baje un poco las pretensiones Vélez o porque alguien se asome y concrete la operación con algo adicional, es muy difícil llegar a esa cifra. Los últimos tiempos fueron de frustración y desencanto. Con la era Macri llegó Bilardo, pero se sumó un nuevo fracaso. ¿Por qué? Nosotros tuvimos ya la triste experiencia que con Carlos Bilardo y se compró muchos jugadores y acá están las consecuencias. Ante esto, el presidente tomó una determinación. Despidió a Bilardo y lo reemplazó por Veira. Es doble la motivación, no, doble la ilusión. Una persona que no ha tenido historia en Boca Juniors, que, bueno, que lo elijan así y lo quieran. Tampoco se pudo. Quedó eliminado otra vez Ramón. ¿Por qué tanta diferencia entre los dos equipos? Este es un equipo que se armó en un año, que hace un año recién que está trabajando junto y River hace prácticamente casi como 10 años que cambian solamente 3 o 4 jugadores. Entonces yo pienso que cuando el equipo arme una base sólida va a darle lucha a todos los grandes. ¿Podrá Veira manejar tantas figuras? Boca tiene que jugar 2 torneos y bueno, el que anda bien juega, el que andará mal le tocará esperar, ¿no? Pero vos sabés que lo imprevisto en fútbol siempre ocurre, ¿no? Pero es verdad lo que decís, cuando tiene uno muchos jugadores, todos quieren jugar. ¿Será este el campeón? Alternativa. Este es el campeonato y la tercera la vencida. En el 98, en el 99, en el 2000 van a ser siempre las mismas preguntas porque Boca, como un equipo grande, siempre tiene que salir campeón. Esta era la opinión de varios de los hombres que tienen que ver con la vida actual de Boca, pero rescatamos uno separado, Caniggia. Con él estuvimos. ¿Sentiste que no ibas a jugar más porque pasaba mucho tiempo y no conseguías club o por lo menos rechazabas alguna oferta? He rechazado algunas, pero
pero también he sido perjudicado en otras oportunidades donde prácticamente ya estaba casi todo resuelto. Pero nunca pensé ser un exjugador, al contrario, quizá me siento mejor ahora físicamente que hace un par de años atrás. He integrado, creo, equipos de figuras, de jugadores de gran potencial, pero este seguramente lo puedo nombrar entre ellos, sí. Como te dije recién, es un equipo que acá no se puede decir hay que darle tiempo ni nada, acá los resultados tienen que venir rápidamente. River, viene ganando campeonato, Boca no lo está haciendo y es obvio que el hincha, nosotros mismos, los dirigentes, todos esperamos salir campeón. Yo creo que hay un equipo ahora. Creo que Boca está haciendo las cosas bien y hay que ganarlo. No cuenta o no sirve decir, bueno, todos los años sí, este va a ser nuestro campeonato. La gente no quiere escucharlo, sino quiere que lo hagamos adentro de una cancha y me parece lo más justo. Hay que matarse, los jugadores están. Hay jugadores de jerarquía y está para que Boca salga campeón. ¿Soñás con el Mundial? Seguro que creo que soy parte de un proceso de la selección, al menos hasta no hace mucho tiempo atrás. He vivido momentos con la selección muy buenos. Me ha dado prestigio también y sé lo que significa jugar un tercer mundial para mí, por eso en este momento quiero ir paso por paso igualmente. Primero empezar a jugar y después está seguramente la posibilidad de que vuelva a jugar en la selección. Volvió el jugador del pueblo, ¿sí? ¿Me lo deja definir de esa manera? Me parece magnífico. Canigia está por encima Maradona de cualquier camiseta. Sí. No, pero el hincha de River a Maradona, ¿vio que parece que crack, sí. Que después lo vamos a ver, de futbolísticamente hablando, así diciendo. Los chocolates son riquísimos. Son bárbaros, pero ahora vienen. Sí. Son bárbaros los chocolates, pero Canigia y Maradona también. No, pero son los más grandes del mundo. No, está claro, pero a mí me parece que Canigia es aceptado por los hinchas de otros clubes. Y Maradona tiene una rivalidad clara con el hincha de River. Esto es lo que me parece, Mariano. Me parece que es fundamental que haya vuelto Canigia al fútbol argentino. Fundamental, para su propia vida. ¿Dónde iba a ir? ¿Cuáles son las ofertas? Esa que dijo Setimio Aloisio cuando tenía perdido el contrato, Olympique de Marsella. No, es natural que Canigia juegue en Boca. Como es natural que Palermo... Perdóname por la insistencia. ¿Dónde está Palermo? ¿Dónde está? Pero tiene que jugar en Boca. ¿Dónde está Palermo? El tema es así. Canigia hoy lunes, no va a jugar para Boca ante la Universidad Católica. En el contrato que lo liga a Boca con el Multimedios... ¿Lo sigue ligando todavía? Bueno, por lo menos el Multimedios... Maradona sí juega. Maradona... Creo que concentró. Sí, está concentrado. Maradona está concentrado. Vamos a saber dentro de un rato si juega o no. Pero el Multimedios, que, bueno, se dio el pase a Boca Juniors, decidió que Canigia hoy no juegue. Y no va a jugar. Ahora le hago una pregunta. Si gana mañana, si gana hoy, mejor dicho, hoy lunes, juega el miércoles, después juega el viernes, ya empezamos con el tema de la fecha. Bueno, pero no es que necesita fútbol. Pero Boca aceptó el calendario que le propuso la Asociación del Fútbol Argentino. Y aceptó jugar el próximo viernes. Va a ir para la televisión el partido. Y este curioso campeonato, que hoy creo que jugaron Independiente 0, Racing 0, una cosa por el estilo, ¿no? Sí, creo que no jugaron. ¿Para qué se juega? ¿Por qué aceptan jugarlo? Bueno, para divertirse, seguramente. Por alguna razón no lo jugó River, fíjese. ¿Sí? Digo yo. ¿O cree que Universidad Católica es una atracción tan grande? No, me parece que juegan Racing, Independiente, Boca. Pero la presencia de Maradona sí es una atracción. Y la de River, ¿no? Si juega hoy a las 6 de la tarde, Maradona es una atracción. Nos vamos a ir al corte con fútbol internacional. Hay goles de la Sampdoria jugando contra el Barcelona. Los dos primeros goles que vemos... Se va encarrilando el conjunto italiano, de a poquito. Espero que usted también se haya encarrilado. Usted cometió una grave gafe la semana pasada. Por el otro lado, les pido atención, por favor, observen el gol sudafricano. Sudáfrica se clasificó para el Mundial con este golazo. Del doctor Kumalo. El gol del argentino Gabriel Omar Amato para el Mallorca. Nos vamos a Barcelona. Sonny Anderson, el brasileño, para poner
el 1-0. El segundo, Giovanni de penal, otro brasileño. El descuento a través de Montella para la Sampdoria. Y va a venir el gol del empate del argentino Juan Sebastián Verón. En los penales ganó el Barcelona, porque el arquero Gesp le atajó este penal a Bogosian. Y este es el gol de Sudáfrica frente a Congo. Mazinga, que el equipo sudafricano al Mundial de Francia 1998. Imagino que vamos a salir campeón de todo. Añoranzas en los jugadores de Racing, en los hinchas de Racing, en los de Independiente, viendo a Calderón por allí. Tanto se rumoreó esta semana que Calderón era ofrecido al fútbol argentino otra vez. Cosa que fue cierta, a Boca se lo ofrecieron. Pero Calderón, a fuerza de goles en los partidos amistosos, parece que se va a quedar en Napoli. Mejor. ¿Sí? Mejor, digo, mejor para él, ¿no? Mejor para él. Muy bien, vayamos al informe de Independiente antes del partido de hoy. Y a la bomba con... Después de un año muy tranquilo, fueron 5 días de mucha turbulencia. Si algo le faltaba a Independiente para finalizar esta semana, era la noticia del doping positivo de Albeiro Usuriaga. Por lo que yo pude hablar con él, él no tomó aparentemente ninguna medicación tampoco, así que no sé. Como tipo que iba a bailar de noche, por ejemplo, se nos acostaba un poco tarde, hacía... ¿Alguna fiesta en su departamento? Siempre el árbol caído se quiso hacer leña, o sea que no va a ser una excepción nada que al palomo no le vayan a dar con todo, ¿no? Esto, sumado al trágico desenlace en el torneo clausura, con insultos incluidos, marcan el pésimo momento que vive la institución de Avellaneda. ¡Inmoral! ¡Coimero! Obviamente que a mí no me gusta que me insulten, pero estoy muy curtido en este tipo de situación. Hay acciones, yo creo que están fuera de lugar y bueno, despedir el equipo así, de esa manera, yo creo que no es lo mejor. Hoy por hoy estamos dolidos por todo, ¿no? Por ese primer campeonato y por la situación que estamos pasando. Pero, ¿de quién es la responsabilidad? Si empezamos a buscar responsables, me pierdo tiempo a buscar responsables. Tengo que buscar qué es lo que me pasó, bueno, buscar los mismos errores que hice, no cometerlos y listo. Bueno, ya le vuelvo a reiterar, ¿no?, de que yo soy el absoluto responsable de lo que todo lo que ocurre en Independiente. Sí, lo que se fueron no tiene nada que ver. Acá la culpa es nuestra, que no... Como te dije recién, no hicimos bien las cosas. A pesar de todo en el club, siguen siendo optimistas. Y con las incorporaciones ya realizadas, miran hacia el futuro. Independiente va a apostar a una idea futbolística que ya la tiene adquirida. Va a haber alguna modificación, obviamente. Los nombres ya marcan la diferencia en cuanto a la característica del equipo, pero la línea Independiente no se va a perder. Queda una posibilidad para entrar en la Copa y bueno, vamos a tener que aprovecharla. Acá el plantel Independiente tiene que entender de que se terminó un ciclo en el cual no terminó bien, por los problemas que hubo. Y arranca otro con muchísimas ilusiones y con muchísimas ganas. Así que estamos todos ya subidos al tren para arrancar y no parar más, ¿no? Está claro que el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino analizará y seguramente castigará al jugador Usuriaga. Pero me parece que esa sanción no va a corregir la situación. Y
lo que debería atenderse es la situación del hombre, que tiene un inconveniente. Más que quedarse en saber cuánto tiempo le van a dar, cuánto tiempo va a estar parado y si realmente va a seguir jugando al fútbol. A mí lo que me preocupa es el Usuriaga, que camina por las calles de Buenos Aires o caminará por las calles de Colombia, y a ese no se lo va a proteger aunque se lo sancione. Sí, entendido yo, yo lo conozco al Palomo Usuriaga, es un tipo sinceramente fenomenal, como los compañeros lo destacan y lo dicen. No sé si los compañeros son demasiado solidarios para con él en este momento que está, ¿pero que está viendo el Palomo? No, no me hay que tener cuidado con los paros porque después a los líderes los castigan y los separan del fútbol. No, pero esa es otra cuestión. Sí, digo, hay que tener cuidado. He oído que los jugadores de Independiente, lo vemos esta noche, son muy solidarios con Usuriaga, me parece muy bien. Está bien, bueno, eso expresan, en fin, su apoyo en un momento difícil. Por eso, yo no tengo la misma información, creo que hay algunos muchachos que se han abierto un poquito, pero... Entonces dicen una cosa y hacen otra, podría ser. Lo que sí quiero dejar en claro, que el Palomo Usuriaga, no se había conocido la situación de él, del delantero de Independiente, pero Usuriaga ya tenía previsto regresar a Colombia. O sea, cuando la gente lee o escucha por allí que aparece que la gente independiente no quiere a Usuriaga o va a prescindir de su servicio, yo Usuriaga tenía, me parece, pensado irse a Colombia otra vez. Así que nada tiene que ver este problema que tuvo y tampoco ahora hay que agarrarse de la determinación de los directivos de Independiente. Recién entregamos un informe de Independiente antes del partido de ayer, el partido que ganó Independiente por penales. También antes de llegar a esa definición por penales hay este informe de Racing. La eliminación de la Copa Libertadores implantó la crisis en Racing. ¿Seguirá Basile como técnico de la academia? ¿Vas a seguir en Racing? Por ahora sí. ¿Tu contrato termina? Salvo que me echen. Yo termino el contrato ahora, no puedo opinar mucho sobre las ventas, sobre las compras. Si me quedo, yo siempre me la juego. Si no me quedo, o no estoy, o no arreglo, o yo le aviso que tengo contrato hasta el 21 de agosto. No es que yo me voy o renuncio o esas cosas que dicen. Si yo no me quedaría, sería no renovación de contrato. El Coco pidió refuerzos de jerarquía. Hasta ahora, mucho ruido y pocas nueces. No está Guillermo, tampoco Gustavo, ni Coria, ni Perico Pérez. Otros como Gaitán, Mandra, Piqueira, Galarza y Faciuto vuelven con expectativas distintas. Tengo fe, por eso mismo me quedo y bueno, ahora empiezo desde abajo a tratar de ganarme un puesto. Yo prometo goles, sacrificio y cada pelota jugarla como si fuera la última. No depende de mí, pero creo que me hubieran avisado antes si la situación no era de que yo me quedara. Úbeda y Navas siguen en Racing, Nacho y Galván en venta. Yo ya dije que si había una oferta yo quería irme. Racing Institución presenta dos asignaturas pendientes, la Asamblea de Representantes y la fecha de las próximas elecciones. Sería bueno que ya diera elecciones, que en 30 días, por ejemplo, hubiera elecciones. ¿Viste esto de piripipi? ¿Querés elecciones hoy? Vamos, yo lo desafío. Otero, da elecciones en 30 días y presentate. Mientras Basile espera soluciones, la hinchada se rompe el coco pensando si seguirá siendo el técnico de Racing. Y es muy democrático este muchacho Lalín, ¿no? Porque raro, porque él ha militado en alguna posición, creo. Sí, milita en el justicialismo. Ah, qué raro, ¿no? Porque el justicialismo no tiene estos métodos, me parece, ¿no? Pero porque sí está pidiendo elecciones. Como todo Racing. Pero ¿por qué si elecciones son en diciembre? ¿Por qué las tiene candidatar? Claro, lo que ocurre, me parece, ¿no? Imagínese, se presenta mañana el doctor Alfonsín y dice que el doctor Menem renuncie, porque se me ocurre que renuncie mañana. Y hace elección y se presente. Generoso, ¿eh? Y muy democrático. Lo que me da la sensación que Lalín sabe que no va a haber elecciones a fin de año si fuera por Otero. Bueno, pero entonces que se preocupe a fin de año. Uh-huh. Digo, bueno, advierte, me da la sensación, no. Esto es lo que, en un club donde las acusaciones se cruzan, las palabras se cambian, esto es lo que... Y 40 millones de pasivo, ¿no? Sí. Quiero entender que él, sabiendo que puede ser que no haya elecciones a fin de año, que se posterguen estas elecciones para mayo... Casi está obligando, esta es una estrategia política, me extraña usted, proyecto, por parte de Lalín. Lalín lo que quiere es presionarlo a Otero para que haya elecciones. A mí me pareció que era un golpe de Estado. Que no, ¿golpe de Estado? Un golpecito, ¿no? Un golpecito, me pareció. Es cierto. Perdóneme, hay que ponerle ¿le parece algo raro este bolsillo o lo ve normal? Lo veo normal. Sin embargo, no sabe lo que contiene. No tiene idea. No me diga que tiene una... ¿Pero sabe qué? ¿Sí? ¿Convió como el mamá de Tinelli? No. Que... No, 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 no
Una menos cuarto, una menos diez. Una menos cuarto, usted promete. Sí, sí, dentro de un ratito. Pero acá está. Está el partido. La tengo ya. La definición por penales, hoy. Ajá. ¿Eh? Ayer, ayer, sí, ayer. Dale. Estoy esperando con mucha gana que empiece para poder soltarme un poquito más. Independiente comienza una nueva etapa con muchísimas expectativas y con muchísimas esperanzas. Basile, ¿se queda, se va? ¿Qué piensa Úbeda? Yo pienso y quiero que se quede. Y empezaron a jugar la Copa de Invierno. Racing, con algunas ausencias importantes como la de Capria, fue superior en el primer tiempo. El Chelo Delgado, el mejor hombre. Buen trabajo del pibe Nicolás Díez. También una defensa sólida y un mediocampo dinámico. Tuvo las mejores oportunidades, pero no pudo convertir. Este Independiente, el nuevo Independiente, con la vuelta de Garnero y el debut de Reggi, no encontraba el camino deseado en la primera etapa. Por eso se salvó en tantas oportunidades, como este tiro libre de Delgado que reventó el travesaño. En Independiente no funcionaba Mancuso, falto de fútbol. También Garnero, hacía 6 meses que no jugaba. Por eso Gareca estaba preocupado. Pero sin embargo llegó en esta oportunidad y Martínez lo tuvo cerca. Aunque claro, hacer un gol fue más difícil que ir a la luna. Garnero de tiro libre. Martínez que se lo pierde otra vez. Muy poco en el segundo tiempo. Independiente equilibró las acciones. Se adelantó un poco más en el terreno. Pero también Racing tuvo la oportunidad. El pase del pibe Mandra que ingresó por Córdoba, Delgado y Mondragón. Gran figura el arquero de Independiente. Pero los goles no llegaban. 0-0 el resultado en los 90. Y el partido fue directamente a los penales. La Virgen para el rezo de Independiente. Basile y las indicaciones. Nacho, 1-0. Mondragón, 1-1. El show de los arqueros. Brusco, el 2-1 para Racing. Reggi el empate. Úbeda el tercero. Ramírez el 3-3. Fuertes se tomó revancha y marcó el cuarto. Garnero 4-4. Delgado 5-4. Cassini 5-5. Y el grito a la hinchada de Racing. Después el pibe Mandra 6-5. El Chagui Fernández el 6-6. Y atención, Galván, Mondragón, la tajada y la victoria de Independiente que empezaba a edificarse. ¿Sabés que del banco la orden en lugar de Galván era para vos, que tenías que patear el penal? Sí, no sé, quiso ir Galván y bueno. Y por último Carrizo. El derechazo de Fabián y la victoria de Independiente, que comienza a formar un nuevo equipo. Y Racing con las dudas de siempre. ¿Te quedás poco? No sé, no voy a meter por nada eso. En primer tiempo retrocedió mucho y Racing dominó más la pelota. En el segundo salió un poquito más y mejoramos. Yo creo que un clásico... Todos quieren ganar, a pesar que sea por un torneo o por los 3 puntos. Creo que uno siempre quiere ganar el clásico. El Rojo ganó 7-6 por penales. Primera parte para la gestación del nuevo Independiente de Gareca. Muy bien. Y vamos en este momento sí, a repartir. ¿Quién fue el crack? No, pero vamos a repartir. Acá tiene el grande, sí, que volvió. Tenemos el chiquitito, no, que está como que siempre. Tenerlo, estamos hablando del crack. Aquí supuesto, acá está, ¿puedo comer? ¿Sí? Sí, por supuesto. Y tenés, ahí está. Ahí está todo. Acá tenemos... ¿Quién fue el crack del campeonato? ¿Tenemos el último campeonato? Francesco. Eso, ¿no? Sí, a ver si es la verdad. A ver. ¿Sí? ¿Mientras cómo? Hablen, no coman. Hablen. Toca hablar. Ahí están los goles. Ahí está. De Francescoli. Ante Unión. Otro penal. Otro penal acá. Sí. Está Rosario Central. Primero lo baja con el pecho. Después lo levanta con el pie derecho. Yo tengo una canción de Village People, puede ser. Sí. A ver, los conoce a los muchachos. Mientras vemos lo de Francesco, ¿no? Ante Colón. Ahí perdieron 5-1 los muchachos de River, pero después levantaron. Ante Lanús. Partido hay que marcó la recuperación de River. En San Lorenzo Almagro. ¿Qué goles hizo de penal, Enzo? Unos cuantos. Hizo 12. Este es el número 11. Y este es un gol bárbaro. Y este es el último.
¡Epa! Si no, me piro, me voy. Gracias, muchachos, si, por ahí. Si no barren los barros Esqueloto, a Boca, me voy de Boca. Y la otra, no puedo dar el nombre del empresario de los medios de comunicación, que compró el pase de... Pero es de un empresario de cable, yo se lo digo. Exacto, de cable, exactamente. Y no tengo tiempo si no le digo el nombre también. No, no voy a tener miedo. El pase de Palermo. Nos tenemos que ir. Dígalo. Saludamos a toda la Argentina. No, sí, a su gente amiga en Costa Rica y en Nicaragua. Por favor. ¿Sí? Por favor. Allá estamos. Y a los que están a la gente de México, le mando saludos. Y a los que están en los Estados Unidos. Un gran abrazo a todos. Sé que sigan muy bien. A la familia Miranda en Tegucigalpa. Hasta mañana por la noche, a las 23 en el equipo de Primera. Vamos a hacer programas de allá, ¿eh? Todo hop. Es bárbaro. Oye, el confer que no existe nomás. ¿Qué pasa?